Dejamos atrás la comuna de Yay Yay y continuamos ahora con las travesías de Jeremías González y Zuleza Lebú al interior de Chile. Estas son imágenes de un viaje a la cordillera de los Andes por el camino internacional. El paisaje es frío, con poca vegetación y algo de nieve. Durante el viaje, en varias ocasiones, Azucena Caballero, Zuleza y Jeremías se detuvieron para refrescarse. Este viaje lo llevó por subterráneos y peligrosos barrancos. También subieron la cuesta Caracoles, una de las más peligrosas del mundo. Chile al Palo es una producción realizada en 2013, antes que la pandemia del coronavirus afectara a toda la humanidad en 2020. Las imágenes las grabó Roberto González Llort para PrensaAmerica.com, Proa al Futuro Radio Argentina y Prensa Libre Online Argentina. Soy Marcelo Mucci y esto es Chile al Palo, segunda parte. So pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands singing, how do you do? They're really safe. I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up with the clouds up far behind. Like a lemon drops high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can I ooh, 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 mundo. Claro, Jeremías, claro, González y Castillo. Y Castillo. Estoy en la laguna del Inca, en la cordillera de los Andes. Ya queda muy poco tiempo acá,
Esta laguna está ubicada en la frontera También a estos viajeros les encantaron los ríos, puentes rudimentarios, montañas, caminos y radioemisoras comunitarias. A Jeremías le realizaron una amplia entrevista en Radio Orolonco de Santa María de Aconcagua, en la que el anfitrión Helmut Kaufmann le dio la bienvenida a Chile. Pero muy buenas tardes, estimados oyentes de Diálogo Educacional. Ya estamos junto a ustedes en la edición número 30, el día miércoles 9 de octubre. Nuestra portada musical con Nino Bravo, ya cantante fallecido, y nos trae América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América, cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento.
Ahí estaba nuestra primera canción para saludar a nuestros gentiles oyentes que día miércoles nos sintonizan. Están clavados en la sintonía de este programa Diálogo Educacional y vamos a de inmediato a comenzar dialogando con nuestro invitado en el día de hoy. Nuestro invitado, Jeremías de Jesús González Castillo. Él nació en Costa Rica, luego emigró a California para posteriormente ir a residir en Washington, estado de Washington, desde la época en que él tenía 47 años. Y él es contador privado. Muy buenos días, queridos oyentes. Es para mí un placer compartir aquí con el profesor Herman, con el periodista Roberto González. Y para mí es un privilegio estar aquí honrando este programa y saludar a todos los visitantes que estoy seguro que con mucho interés nos están siguiendo. Don Jeremías, la verdad que tenemos también música, vamos a ir compartiendo la buena música. Lo voy a invitar a escuchar a John Lennon y la canción Imagine. Es una de mis preferidas. No veo la palabra así. El botón rojo tiene que estar. Si no está rojo, vivo y no tenemos. Vamos. Estamos acá en las montañas del Valle de Aconcagua, en Chile. Welcome, Jeremy. Hola, ¿cómo está? En inglés pueden hablar. Hi, my name is Jeremiah González. Now in Seattle, like Jerry González. I just came a couple days ago from Seattle to visit my nephew, his wife, Susana, my nephew, Robert. This is my wife, Sue. When you kiss Lorena, who's ever gonna see me, fine, welcome. And I'm so happy to be here. Lo que he dicho es que estoy aquí en el Valle de Aconcaguas, uno de los estados del Valle de Chile, un país muy próspero en Latinoamérica, que tiene muchas bellezas, tiene la economía una de las más fuertes de América Latina, positivos, no mucha delincuencia, dichosamente. Y estoy aquí disfrutando de mis vacaciones, tal vez sería la primera y la última vez, lo sabemos. Aquí tengo a Sue, mi esposa, y no sé, pero sí quiero advertir que ha sido un viaje, en principio, un poco duro. Son 15 horas de vuelo desde Seattle a Santiago de Chile. Pero últimamente, pues ya pasó la primera parte, ya nos recuperamos y ahora sí estamos disfrutando del tiempo bonito, soleado aquí. Apenas estamos en otoño, va a empezar el verano. Va la estación seca, o sea que para aquí a diciembre esto va a tener más o menos un clima muy caliente. Ya para entonces yo no aquí. Está Sue, si quieres decir algo. Dígale a mi familia en Costa Rica, Marcina, y antes de que nos llegaron temprano, toda la familia, Roberto, Camilo, Jorge, Irene, Daniel, con toda su chiquillada, toda su descendencia, Sinael, Chile, Lorena, ya en California, con los niños, David, Andrew y los otros. Todos bienvenidos al paisaje, junto con nosotros. Now I have Sue right here. Hola, Jeremia, familia. This is English. I love you all. A todos los quiero. Siga. Say something. A todos los quiero que. No, you say something in English. Okay. I can relate for you. I love you all. Mm-hmm. I'm so my happy. Sister-in-law, I am so happy to be here. Oh, Barahina, mi hermana. Estoy muy feliz de estar en Chile. Joseph, Rafa Joseph. This is my nephew. And my sister and my nephew. I love you both too. All I can say. Alright. Mucho te quiero. Los quiero mucho. Imagina y sueña, es
fácil si lo intentas. Piensa que no hay infierno, tan solo un gran amor. Imagina la gente. Aquí estamos realizando un recorrido regional, para no decir nacional, a lo largo de Chile, las ciudades que nos permita el tiempo y los recursos, para conocer desde adentro cómo es que esta gran nación produce sus propios productos, genera turismo, genera una estabilidad económica y social, pues que coloca a Chile en el pedestal de ser una de las naciones más estables económicamente hablando y políticamente en todo lo que es el Cono Sur acá en América. Sigamos con las imágenes. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy happy de estar aquí en la ciudad de Chile. Porque yo no soy la María, yo soy latina. Aquí desde que me va a lavar. Imagina y sueña, es fácil si lo intentas. Piensa que no hay infierno, tan solo un gran amor. Imagina a la gente viendo solo el hoy, en el que no hay fronteras, tampoco religión. No hay muerte, no hay dolor. Es fácil si lo intentas. Imagina a la gente viviendo siempre en paz. Tú dirás que yo sueño, pero solo no estaré. Tú y yo soñaremos y el mundo será uno. Imagina y sueña que no hay posesiones, que no hay odio ni hambre, y una hermandad de hombres. Imagina a la gente viviendo en paz y amor. Tú dirás que yo sueño, pero solo no estaré. Tú y yo soñaremos y el mundo será uno. Don Jeremías, cuéntenos un poquito sus primeros años en Costa Rica y los sueños que usted tenía. Uno de los sueños que tenía, o por lo menos que me hacían, valga la redundancia, soñar, era cantar y que me vieran cantar. No solamente cantar para mi familia, pero también que me vieran en la radio, a pesar de que ni entendía cómo es que funcionaba el asunto de la radio y los cantantes y la gente que hablaba. Yo creí que en determinado momento uno cantaba, aunque fuera solo por allá caminando por la pradera, y ya con eso bastaba para que lo escucharan. Entonces yo jugaba de locutor y de cantante en la radio, creyendo que otros me estaban escuchando por allá. O sea, la misma inocencia de un chiquito campesino que
tiene muchas cosas que aprender. Ese era yo. Ahora, cuénteme también, ¿hay muchas radios en el lugar donde usted habitaba, en Costa Rica? En ese tiempo había radios, no se usaba la internet, desde luego. Había nomás las frecuencias radio onda larga, onda corta. No había FM, y al menos en el lugar no entraban esas emisoras. Y los radios eran bien particularmente las baterías, eran un aparato para 100 baterías de carro tan grande como el mismo radio también. O sea que era todo de veras que era colonial y bien atrasadito, ¿verdad? Entonces, no había muchos. Y las que habían eran de onda corta, llámese Radio Reloj, La Voz de la Víctor, Faro del Caribe y otras dos, tres que pasaban allá en de las fronteras. Y allá en Venezuela, por ahí en Colombia, México, se escucharían lo mismo que nosotros escuchábamos otras emisoras colombianas, ecuatorianas de onda corta. En Chile nosotros solíamos escuchar la Voz de la Amistad, no sé si ustedes también, la Voz de los Andes, ¿tenían ustedes también allá? La Voz de los Andes, sí. Ese es. Que cruzaban toda la... Toda la América. Toda América, ¿no? Sí. ¿Esas radios se han ido perdiendo o no? La Voz de los Andes, hace un par de meses la oí en internet y estuve leyendo ahí noticias. Ya la programación no podría decir, porque la verdad cuando me fui para los Estados, abandonamos todo lo que es Latinoamérica. Una vez que usted está en los Estados Unidos, como que se pierde en un mar de diferencias, de programas, y allí, allí no se siguen las cosas latinas, no se siguen, por lo menos yo no lo seguí porque yo me metí en el lado americano, donde estaban aquellos, los americanos. ¿Por qué? Porque era más seguro. Un inmigrante, si está legal o está ilegal, si por alguna razón anda el Departamento de Inmigración tras ellos, es más fácil localizarlo donde hay 20, 30 trabajando y documentados todos que donde hay uno metido entre los americanos. Y esa era parte de mi juego. ¿Por qué surge esta, a lo mejor, necesidad de los costarricenses irse, o como sueño, lo toman el sueño americano, de irse a Estados Unidos, a ese país? En ese tiempo, durante toda la historia de Costa Rica, sin jactancia, Costa Rica ha sido uno de los mejores países de Latinoamérica y de Centroamérica, el mejor en cuanto a la vida, la calidad de vida, la salud. Y no se ve como un país que exporta o que se van sus habitantes a aventurar por allá por el norte o por allá por el sur. No, Costa Rica, la gente está ahí y no se quiere ir, no se ha querido ir, por lo menos en esos tiempos. Y el hecho de que yo me fuera era una aberración o una cosa que ya la traigo de natural, la aventura, ya nací así. Entonces, sin querer queriendo, ya tuvo que ser así porque así estaba escrito. Y muchas veces tuve que escuchar y contestar, ¿qué está haciendo usted aquí? Si Costa Rica es un país mucho mejor que aquí, ¿qué viene a hacer acá? Nosotros nos vamos para Costa Rica y usted viene para acá. Yo tenía que hacerles diferentes salidas. Por ejemplo, les ponía, bueno, parte de la humanidad es esa búsqueda de algo. Viajar para acá, buscar en religiones, buscar en otras cosas, explorar cosas que no saben, y viajar es uno de los secretos, de las cosas que yo más aprecio. Nuestra conversación con Jeremías de Jesús González Castillo, él es de Costa Rica, hoy actualmente viviendo en el estado de Washington. Puente sobre aguas turbulentas, el DJ en la sala máster de sonido, Marcelo Silva, nos trae esta canción de Camilo VI. Bueno, ahí está claro el mensaje de Camilo VI, puente sobre aguas turbulentas. Si a mí alguien, Marcelo, me tira un ladrillo, yo no se lo devuelvo para de tirárselo a la cara, sino que trato de construir un puente. Así que en eso estamos, y queremos saber un poquito más de Costa Rica, la infancia, don Jeremías, suya, cómo fue. Generalmente es una vida difícil, complicada, cuando uno es niño. Un poco difícil esa conseguir la respuesta correcta. Porque si bien es cierto, la mejor etapa de la vida se ha dicho que es la infancia, cuando está usted con los padres, con la mamá, los hermanitos. Por difícil que sea, uno no piensa en conseguir la comida, en conseguir la ropa, eso es
cuestión de los padres. Uno como niño pues no piensa, pero también hay limitaciones, muchas limitaciones. En aquel lugar, en la provincia norte de Costa Rica, Guanacaste, había una aldea que llamamos hasta hoy Río Naranjo de Bagaces. Ahí crecimos yo y mis hermanos, o mis hermanos y yo. ¿Cuántos hermanos? Éramos en total 9, con 1000 dificultades, había mucho paludismo, había una pobreza extrema. Los salarios cuando se conseguían en aquel entonces, era un día de trabajo valía equivalente a $1 por 6 horas de trabajo. No se conseguía nada, y si se conseguía en las tiendas que llamábamos pulperías o tienditas de abastecimiento, no había dinero para comprarlo, entonces estamos igual que como nada, ¿no? Entonces la gente, los que tenían una parcela, una finca como nosotros, nos surtíamos de la finca, ahí había comida, frutas y esto, de arroz, y plantábamos las cañas y todo. No había mucho problema, pero los vecinos que estaban en el centro, que no tenían esa facilidad de tener una propiedad, esos eran los que la habían más dura. Entonces nos ayudábamos, uno, mi mamá, mi papá, le daba cuando podía trabajo, y cuando no había dinero para pagarle, le pagaba con café, con fruta, con arroz, con frijoles, con lo que apareciera, y así se la llevaban en aquel tiempo. ¿Existía la posibilidad del trueque? Sí, había un par de vecinos muy, muy... A veces es duro calificar a los vecinos porque hay gente que juzga a esas personas como que dice, aquel es un angurriento, quiere todo para él. Pero en el otro cara de la moneda son las personas que están salvando. Usted consigue las cosas que están más caras, pero las consiguió. Y dice el refrán, las cosas no son caras cuando se hacen. Entonces, partiendo de ese punto de vista, era muy bueno, fue muy bueno porque estamos en la inocencia con nuestros padres, pero también fue duro porque la pobreza era extrema, no teníamos zapatos. Yo el primer par de zapatos lo estrené cuando tenía 13 años y fue para la graduación de sexto grado allá en 1962. Es decir, los pequeños iban a pie pelado al colegio. A pie pelado, y si fuera solo a pie pelado, pero entonces habían piedras en el camino, habían espinas, había lodo, y uno se tropezaba, a veces los muchachos corriendo, y cuando uno se tropieza, pues si se va a lastimar en algún otro par, se tropieza solamente un día, se tropezó, y eran enfermedades, dolores, sangre, qué sé yo. O sea que era muy duro, demasiado duro la vida en aquel tiempo. Muy, pero muy interesante lo que hemos estado escuchando acá en esta tarde de hoy día miércoles, y nos vamos nuevamente a nuestra música. Sandro nos trae, Marcelo, una muchacha y una guitarra. Sí, bueno, en 1990, cuando tenía 42, yo emigré de Costa Rica hacia los Estados Unidos. All right, chao. Impulsado por una condición muy especial, por razones económicas, me iba a comprar un carro, quería pagarlo, y no había otra forma que perder el carro porque no podía pagarlo, o irme a los Estados Unidos a ganarme el dinero para pagar el carro. Cuando llegué allá estaba la guerra de Irak, y eso me trajo muchos problemas que hasta hoy tengo las cicatrices de aquellos problemas. Por ejemplo, yo no encontraba trabajo tan fácil, y como no encontraba trabajo fácil, me tuve para unos 3, 4 meses, y cuando lo conseguí, ya el carro se había perdido, le había venido a recoger la agencia. Entonces ahí empezó una etapa desconocida para mí. Aunado a eso y a otros problemas que hoy no los voy a mencionar, se presentó el famoso y conocido caso de que se fue el marido, y por muy fiel que sean las esposas o algunas, la mía en aquel caso, pues, después de 17 años la perdí. La perdí, y eso me hizo cambiar radicalmente lo que yo pensaba. Yo creía volver en 2 años a Costa Rica, pero aquello me hizo más bien alejarme. Entre más distancia ponía de por medio, mucho mejor. Por eso no regresé más a Costa Rica, porque no quería sufrir viendo a mi esposa y uno de mis hijos por allá, ¿no?
¿Usted fue más que nada por una necesidad que se produjo este movimiento hacia Washington, hacia ese estado, no pensando en ese sueño americano de la casa, del auto y de la piscina? Negativo. Yo había estado anteriormente 3 veces en los estados, estuve en 1980, no, 2 veces. No, 2 veces en 1980 y 81. Temporalmente 6 meses, regresaba, todo estaba en orden. En el 85 me fui, regresé en el 87, también estaba todo bien, o sea, mi esposo, todo en orden. Entonces, dice el refrán, a la tercera va la vencida. Y eso fue lo que pasó. La tercera perdí todo. Cuando usted estuvo en Estados Unidos, ¿se preocupó alguna vez de conseguir o contratar un abogado para que le dieran los papeles para su permanencia? Como prácticamente yo... En ese momento no había muchas, o sea, los abogados trabajan por ayudarle, pero generalmente, como ellos saben, aplican aquel dicho que dice, el vivo vive del tonto, ¿no? Entonces ellos, en base a las leyes, ellos dicen, que puedo agarrar el caso, las posibilidades de ganar el caso son estas y estas. Pero si usted es un poquito, usa una palabra mexicana, abusado, entonces, usted lo puede hacer usted mismo, lo que pasa es que la ignorancia o el mismo temor le da cosas y no puede ir tiene que usar abogados para que te quiten el dinero y para que hagan lo que usted pudo haber hecho. Cuando nosotros estamos en los colegios, estamos muy preocupados del embarazo adolescente y Fernando Viergo canta esta canción en términos de prevención, cuando agosto era 21. Cuando agosto... Yes. Nuestra conversación orientada a los temas vitales, a los temas de la vida, a las experiencias que vamos adquiriendo, nos ha llegado a nuestra mesa de redacción el campeonato futsal Caja Los Andes, grupo de jugadores de la ilustre municipalidad que pasaron a la segunda rueda, Marcelo, segunda ronda, Patricio Malbrán, Jaime Lascano, Alexis Muñoz, Víctor Muñoz, Alfonso Rosas, Culaco, le llamamos cariñosamente, Chicoria, el niño Torres, Giovanni Urrutia. Pasaron a la segunda ronda, felicitaciones, a practicar deporte. Don Jeremías, estamos llegando a la parte final de nuestro diálogo educacional, la parte deportiva. Costa Rica, tengo entendido, juega frente a Honduras. ¿Cómo son las perspectivas para ese partido? Bueno, Costa Rica ya calificado, diríamos que, pues que no necesitaría los 3 puntos para calificar, pues ya estamos adentro. Sin embargo, Honduras, y hablar de Honduras y Costa Rica en Centroamérica es como de hablar de Brasil y Argentina en Sudamérica. Es una rivalidad de por toda una vida, que dicen que ellos son los mejores. Yo eso sí no sé. Yo creo para mí que los dos son peores, pero así dicen ellos. Entonces, ellos dicen que nos van a ganar y nosotros decimos que les vamos a ganar por honor, no por clasificar, pero por honor. Y ellos, sin embargo, tienen que ganar para clasificar. Una vez, hace 4 años, no por culpa de ellos, porque no se puede culpar los errores que el equipo nuestro cometió, culparlos en Honduras. Nosotros fuimos eliminados por los errores de Costa Rica, no porque el último partido lo ganó Honduras. Y tenemos a nuestro comentarista Marcelo Silva, el viernes Chile-Colombia. Hola, ¿qué tal? Posibilidades de clasificación. Sí, posibilidades de clasificación hay bastante, por lo que ha venido haciendo Sampaoli con esta selección joven que tiene. La posibilidad está, está el entusiasmo, está las ganas de Sampaoli de presentar un buen equipo. En Colombia, en Barranquilla es un poco difícil porque igual es altura, pero el equipo, todos sabemos lo que viene jugando Sampaoli con su equipo, así que esperamos tener una muy buena, principalmente poder obtener los puntos que necesita, que necesitamos un punto más para ya estar clasificado para lo que es el Mundial de Brasil 2014, así que las ganas y el entusiasmo está. El entrenamiento de San Pablo ha sido un entrenamiento fuerte, el cual él, más que nadie, tiene la confianza, tiene las ganas de dejar a nuestro país clasificado ya para el Mundial 2014. Marcelo, ¿qué opinión tienes de Falcao?
Falcao, un jugador, fue un jugador muy importante, muy con mucho. Los porteros, Carlos Alvarado y Juan Ulloa, goleadores que hicieron en ese tiempo, hicieron nombre por toda Latinoamérica. Y últimamente se ha dado una exportación grande de jugadores para Europa. Tenemos Brian Ruiz, Keylor Navas, todos juegan allá en la Liga Europea. O sea que tenemos jugadores de bastante talento. Don Jeremías de Jesús González Castillo, proveniente de Costa Rica en sus primeros inicios. A los 47 años se fue al estado de Washington. Allí está trabajando. Su esposa actual en estos instantes es de Samoa. Muy interesante porque tienen una cultura muy, muy, muy especial. Nos estamos despidiendo de esta edición número 30. Agradezco también a Marcelo sus comentarios. Para despedirme, nomás quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad que se me ha dado de decir un poquito parte de mi historia y de mi récord. Y luego agradecer también a todos los oyentes y felicitarlos. Tienen un país muy maravilloso, muy envidiable. Y que tengan pues todos éxitos en su vida general. Bueno, hablamos de Colombia precisamente porque Roberto González está con nosotros. Le conocen como el colombiano allá en Colombia. Y la verdad que contentísimo de haberlos tenido en nuestros estudios, en la sala máster de sonido. Vamos chileno, nos prepara también nuestro otro amigo y estamos cerrando. Muy buenas tardes, amigos de Santa María. Buenas tardes, amigos y amigas de San Fernando. Buenas tardes, América. Estamos muy contentos de estar acá en la escuela El Tambo, ubicada en un sector aledaño a la ciudad de San Felipe, a 5 kilómetros aproximadamente. Esto es una escuela artística, se llama Escuela República Argentina. Y estamos muy contentos de contar con la presencia de la familia González, que ha sido de una u otra forma parte importante en lo que es la difusión de nuestras actividades a través de la comuna y de la provincia. Y también queremos entregar un regalo en especial a esta familia maravillosa, ya que a nuestro lado, a nuestro costado, a mi costado, se encuentra el señor Jeremías González. Una persona que viene desde Estados Unidos, Washington, y le queremos mostrar parte de lo que hacemos nosotros en nuestra escuela. Yo quisiera, estimado Jeremías, darle la bienvenida a nuestro país y darle de este reportaje pequeño que tenemos un agradecimiento de nuestro. Thank you.
sonrisa, a ella sí le falta, ella no le falta sonrisa eso. Maximiliano, siempre alegre Maximiliano, a ese no le falta la alegría de vivir. Muchas gracias. Cansar o cosas así, pero sí, me gusta observar y oír. ¿Usted le gusta, toca algún instrumento? No, simplemente por naturaleza la familia González, mis 8 hermanos, todos tocaron la guitarra, otros tocan el piano, tengo una hermana que es pianista, y, bueno, por lo menos en su casa y en la iglesia. Y me gusta mucho, me impresionó mucho. Y aquí con mi cantante, que espero verlo en los escenarios grandes, ¿no? Aquí, así se comienza. Tiene pasta. Tiene material y tiene personalidad. Tiene todo. Es el hombre del futuro para interpretar melodías. Dientón. Luego de las entrevistas y el homenaje en la Escuela Artística El Tambo de San Felipe, Azucena, Jeremías y Zuleza viajaron a Valparaíso, el puerto principal de Chile. Son muchos más los tesoros
de los que se podrán descubrir. Mas bajo la luz del sol jamás habrá distinción, grandes y chicos han de convivir en un ciclo. Estemos solos, debemos buscar.
Bien, amigos de Prensa América, hasta aquí nuestra travesía. Esperamos que este reportaje en contraposición a la cuarentena de 2020 les haya gustado. Roberto González George en cámaras y edición. Soy Marcelo Mucci y esto fue Chile al Palo para PrensaAmerica.com.